Participé de un concurso nacional de cristalografía, ya se viene realizando hace varios años, es para colegios secundarios, y este es mi tercer año que participo y justamente es el último en el que puedo participar porque ya estoy en el último año de la secundaria. ¿Siempre has participado con este mismo proyecto? No, no, o sea, cada año es como que vos, si tenés una nueva idea, la planteas en ese proyecto y la puedes cambiar. O sea, es como que cada año vas evolucionando según. Exacto. Y bueno, y lograste en tu último año, como decís, pero es una satisfacción, no solamente para vos, también para las profes. Veía que también las profes estaban muy contentas por vos y por el logro, ¿no? De la institución, inclusive. Sí, todos chochos con la institución, todos los profes que me ayudaron, algunos profes viejos de años anteriores me saludaron, todo muy lindo, la verdad. Bueno, contanos, para los que no sabemos mucho, ¿cómo es que crecen los cristales? El crecimiento de los cristales, ¿cómo que crecen los cristales? Contanos un poco para que podamos entender cuál es lo que presentaste, qué cosa presentaste. Bueno, para primero crecer un cristal hay que hacer una solución. Como un ejemplo muy fácil, sería una solución, ponerle sería un jugo de naranja. Tiene dos partes, un soluto y un solvente. El soluto, ponerle que es el jugo de naranja, y el solvente sería el agua. Los cristales se forman mediante una solución, se deja evaporar el agua, o sea, se evapora naturalmente, y después se van uniendo directas moléculas y se forman los cristales. Dependiendo de la sal que utilices, se forman distintos cristales. Bueno, y todo este proyecto es parte de una meta tuya o también parte de alguna materia que tenían que presentar algo y ya que estamos, participo, ¿cómo surgió todo esto? ¿O es por la insistencia de otros años no haber podido clasificar, por decir de alguna forma? Sí, en parte no, porque, o sea, este concurso es extracurricular, o sea, no está en la currícula del colegio, no es una materia, Claro. pero, o sea, en tercer año nos lo propuso la profesora Viviana Gavilán, yo participé en tercer año, no quedé, después participé en cuarto, tampoco, y en quinto no pude, sobre todo por las materias, porque eran muy difíciles, y ahora en sexto, como todo esto pasó lo de la pandemia y todo eso, me planteé hacerlo, aparte era el último año. La tercera es la vencida. Claro. Te consulto, Sí. ¿estás ya pensando o ya te definiste qué carrera vas a seguir, si vas a seguir estudiando y tiene que ver con esto que estás presentando también o no? Sí, tiene mucho que ver. Estoy pensando en estudiar biología molecular. Claro. Estoy entre tres, entre biología molecular, técnico en laboratorio o microbiología. Entre esas tres estoy. Exactamente. Bueno, desde ya te felicitamos y bueno, vos sabés que este logro es un incentivo para muchos chicos, porque siempre escuchamos los torneos que son de matemática, viste, todas las cosas que siempre se viven, pero esto era diferente, así que Claro. está bueno, ¿no? Que haya también otras posibilidades según los gustos o las materias que a ustedes también les resulte o les guste, ¿no? Sí, la más típica es Olimpiada de Matemáticas, pero Claro, hay otras, sí. hay de filosofía, biología, muchas más. Sí. Es como que abre también la mente a otras perspectivas.